Recientemente encontré un programa en el, la televisión llamado ¿Cómo se formaron los estados? How the states got their shape. Cuenta la historia de los 50 estados en los Estados Unidos y cómo se escuchuraron de la forma en que son implica guerras, disputas y compromisos, pero sobre todo se trata del agua. Cuando los nativos americanos llegaron mucho antes que los peregrinos, buscaron el agua. Cuando llegaron los primeros pobladores, buscaron el agua. La historia de los Estados Unidos y muchos países está profundamente influenciada por el movi movimiento del agua como fuente de alimentos, comercio y transporte. El río Colorado es una fuente principal de agua para los siete estados que lo bordean. California, Arizona, Colorado, Nevada, Nueva México, Utah y Wyoming. Pero el agua es un recurso escaso y por lo tanto hay disputas políticas constantes sobre, qui sobre quién obtiene el agua. Estos estados se tablan demandas entre sí, van a los tribunales y tratan de influir en la le le legislación para poder para poder obtener más agua del río para ellos mismos el perjuicio de los demás. Compare la escasez de agua en el río Colorado con la de una manantial. Por definición, manantial es un lugar donde el agua brota naturalmente de la tierra y, o entre las piedras. Desde una fuente interior subterránea, el agua sale en cantidad a la superficie. En esta fiesta del bautismo del Señor, el agua es un tema central. El agua da vida. Intenta vivir tu vida sin agua y no durarás mucho tiempo. Pero en nuestra vida espiritual tratamos con demasiada frecuencia de vivir separados de Dios. Tratamos de hacerlo por nuestra cuenta. Pero estoy aquí para decirles desde mi propia experiencia y desde los escritos de los maestros espirituales de nuestra iglesia, los santos, no funciona. La vida sin Dios... La vida sin su vida dando agua es una vida sin sentido, llena de tristeza. La vida cristiana comienza en el agua. Jesús nos mostró en el camino cuando fue bautizado por su primo Juan en el río Jordán. Al ser bautizado, Jesús nos muestra cómo se debe hacer. Vengan al agua, en el agua hay vida. Pero ¿cuánto agua hay? El agua de la gracia de Dios es un recurso escaso que nos obliga a luchar por este, como los estados que bordean el río Colorado. Dios tiene. Dios tiene preferidos. ¿Necesitamos hacer más cosas para llamar la atención de Dios y así obtener algo más que los demás? Por supuesto que no. Él promete en el Salmo de hoy, sacaran agua con alegría de las vertientes de la salvación. La fe católica, nuestra fe católica y la gracia de Dios que nos dan los sacramentos de la iglesia no escasean. No es necesario pelear por ellas. A veces pensamos que Dios no se preocupa por nosotros o que debemos guardar nuestras peticiones para un momento realmente importante. La vida de Dios... No es un recurso escaso. La gracia de Dios no viene en cantidades limitadas. La vida de Dios es abundante y viene de una fuente subterránea que sale a la superficie para saciarnos, para alimentarnos. Es para todos los que están sedientos, vengan al agua por los acontecimientos de la semana pasada en Washington, D.C., nuestro país, este país está sediento, está sediento de la verdad y la justicia, está sediento de paz, sediento de una manera para llevarnos bien, sediento de un liderazgo auténtico. Que antepongan el país antes que a una mismo. Mirando esos eventos y mirando la reacción a esos eventos, digo de manera urgente que necesitamos el agua vivificante de Jesucristo. Lo necesitas. Lo necesito. El presidente lo necesita. Los que asaltaron el Capitolio lo necesitan. La vida que Dios da en las aguas de la salvación del bautismo es para todos. No es un recurso escaso por el que hay que luchar. La gracia de Dios es abundante. Y es nuestra, nuestra, cuando tomamos en serio nuestra vida de oración, nuestra vida interior. Cuando aprovechamos el perdón ofreciendo en el confesionario y especialmente cuando lo recibimos a Él en la Eucaristía. Todos los que estén sendientos, vengan a las aguas abundantes de la vida de Dios. No es un recurso escaso, es abundante. Para ti, para mí, para toda la eternidad, vayamos al agua, que ahí encontraremos vida.